feliz porque mi hijo Aldair le ganó a Nacional, Dios mío. Muy bueno, la verdad, el Bucaramanga se lució, jugó muy bien, estuvimos muy bien, gracias. ¡Hola! ¡Excelente! ¡Gracias, Bucaros, por el ganador! 100% Leopardo y amigos de Extratiempo, sí señores, hoy Atlético Bucaramanga consiguió 3 puntos vitales, 3 puntos importantísimos, le ganó Atlético Nacional acá en el Estadio Américo Montanini, victoria importante para el conjunto Leopardo, pensando en lo que viene, en lo que queda, en lo que hay que jugar, en lo que se está jugando el equipo campeón. Resaltar el trabajo hoy del equipo, gran parte del plantel del cuadro Atlético Bucaramanga se vio en muy buenas condiciones, a algunos jugadores les faltó un poco más, el caso de Leo Flores y también de Kevin Cuestas, pero es entendible por el ritmo del compromiso, el ritmo del partido. Destacar hoy lo de Faberi Castro, que a pesar de que es el jugador que marca el gol, también es el jugador que hoy es el socio ideal para el conjunto Leopardo en ese medio campo, el que va y busca, el que filtra, el que viene y recupera, fue hoy Faberi Castro, para mí ese jugador. Fabián Sambuesa, como siempre, gran destacado, y Aldair Quintana, ese arquero que necesitaba el cuadro Leopardo, la figura, el arquero más destacado en la historia del conjunto Atlético Bucaramanga. La hinchada salió feliz, la hinchada salió satisfecha de lo que fue la victoria del conjunto Atlético Bucaramanga. Y vamos a escucharlos, a ustedes los hinchas del cuadro Atlético Bucaramanga. Esto es gracias también a todos ustedes los seguidores del conjunto Leopardo que vinieron a acompañar hoy acá en el estadio Américo Montanini. Y estas fueron las reacciones de los hinchas del conjunto Atlético Bucaramanga al finalizar con la victoria el conjunto Leopardo hoy en esta fecha número 11, donde el Atlético Bucaramanga ganó. Siempre la rompe, una chimba de partido. Todo como jugaron, qué chimba de partido. ¡Excelente! ¡Gracias, Bucaros, por el ganador! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganadores! ¡Ganamos! ¡Esa joda! Bien, muy bien, muy triunfo. La contundencia del equipo para atacar a Nacional. ¿Cómo vio el equipo? Bien, bien, ya está enchufladito, ya el mismo equipo que el semestre pasado quedó campeón. Ganamos y había que ganarle a Nacional, feliz, feliz, porque mi hijo Aldair le ganó a Nacional, Dios mío. Saludos ahí para toda la, saludo para toda la hinchada, para toda la hinchada de Bucaramanga, le ganamos a Nacional y ya quedamos por ahí de décimos, va, y nos vamos a meter en los 8. Gracias. Del Tolima para Santander, del Tolima para Santander, muchas gracias. Excelente, excelente, mucha concentración. Jiménez también muy bien, Jiménez. Contenta, espectacular. El gol. Excelente, sufrimos, pero vamos adelante, vamos a clasificar. ¿Qué fue lo que más le gustó hoy? La disposición de los muchachos, la entrega, esa berraquera que están cogiendo ya al amor del equipo. ¿Cómo vio a Peñaranda y a Michael? Peñaranda, una ilusión, ojalá que se recupere el joven, y Michael, pues el goleador, que vuelva por sus fueros. Papi, ganamos, no hay más, cuando uno gana el que goza. ¿Qué más le gustó? La actitud del equipo, 100%, siempre entregados. Pero un partido muy cortado, mucha falta, sí señor, hincha Nacional, claro que sí. El árbitro muy permisivo, permitieron dar mucho zapato, le faltó más autoridad al árbitro, la verdad, en muchas faltas. Pero bien, jugó bien Bucaramanga y ganó bien, excelente, muy bien, ese es el fútbol. Me pareció muy excelente partido, Sambuesa, el arquero, esperamos que Rangel el próximo partido pues juegue más minutos, la verdad, excelente ese campeonato y ojalá que ese sea la segunda estrella.
estamos jugando mejor que nunca y vamos cuadrando el equipo que quiere Dudamel para Copa Libertadores. Ahí vamos poco a poco y agradecerle a toda la afición. Excelente, tuvimos muchas oportunidades, Nacional también tuvo muchas oportunidades y la embarramos. Quintana, minuto 90, qué atajado, tiro de esquina, no, eso fue una afición, pero Bucaramanga ganó 1-0, gol de, no me acuerdo, pero siempre Bucaramanga, hincha fiel. Yo no muy malo, ahí poco a poco vamos a ganar el partido, la tercera tedias, vamos a ganar. Hay muchas tedias, hay poco a poco. Muy bueno, la verdad el Bucaramanga se lució, jugó muy bien, estuvimos muy bien, gracias. Entraron muy bien y el equipo se acopló hoy, se vio bastante diferente. Del equipo pues ya se ve más compacto y en realidad vamos a entrar a los 8. Estoy feliz porque ganó Búcaros. Sí, total. Buena semana, entonces excelente semana. Dudamel. Bueno, contentos, ganamos. Yo creo que ya ahora sí despegamos. Nacional era el de ganarle y le ganamos bien. Dudamel, pues en la de él, ¿no? En el buen planteamiento, pero vamos bien. Yo creo que empezamos ya ahora sí a repuntar. Excelente, excelente partido. ¿Qué fue lo que más le gustó hoy? El gol. ¿El gol? ¿No le gustó el atajador del final? Sí, al final. Fue apretado lo último, tocó apretar las nalgas. ¡Culo es lo que quiero! ¡Vaya, reparta! Bueno, análisis hoy, ¿cómo lo vio? No, eso es de loco, usted sabe que solo ahí, dice que el más grande de Colombia, comimos fue pan, malo hablar. Aguante solo la de tras la reja. Que lo llore el indio, que lo llore el indio y los panaderos de aquí. Un partidazo, creo que Dudamel hizo los cambios que debía hacer en el momento y que los debía hacer, y que el equipo volvió a retomar el nivel y jugó como jugó el torneo anterior con un equipo tan difícil como es Nacional, con un equipo de tanta jerarquía y con tanta nómina, pero le metimos muchas ganas y creo que el gesto de Fabri al terminar el partido demuestra la berraquera y el pundonor que pusieron todos los jugadores en la cancha. Feliz porque ganó el Bucaramanga, fue un partido muy de igual, sí, los dos tuvieron oportunidades pero ganó el equipo de la tierra. Listo, gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Pues, un buen partido del Bucaramanga y pues se le ganó el rival más difícil que tiene acá en Colombia y mucho ataque de ambos equipos y pues ganamos. Sí, fue para la vida. Solo Testal. Aguante la gente, Liz. Tensionante. Hoy se demostró por qué fuimos campeones, por qué somos los actuales campeones de la liga. Y estamos en la mejor racha, estamos recuperando los puntos que quizás perdimos al principio. Excelente partido, somos hinchas de Bucaramanga, somos campeones y vamos por el bicampeonato, y hueputa. Corazón, la hinchada quiere el campeonato y debe salir campeón. Bucaramanga, gracias, excelente partido. Tuvimos para más, pero bien, bacano. Pero el partido bien, Bucaramanga me parece que jugó bien, se comportó bien en todas las líneas, un poquito en los últimos 5 minutos, pero es lógico, un equipo va perdiendo, se tiene que ir encima, pero tenemos un gran arquero, Aldair, arquerazo, y bueno, las cosas van a empezar a mejorar seguramente. Bucaramanga y el área metropolitana, hoy les traigo una recomendación, se trata de LP Impocar, sí señores, donde puede encontrar cualquier tipo de repuesto para su automóvil o taxi, repuestos nuevos y originales, repuestos para motor, suspensión, caja, inyección y también tema de la parte eléctrica. Recuerde visitar a LP Impocar, que está ubicado en la carrera 15, número 2136, el local naranja, el local de Lenny Peña. Sí, señores, o comuníquese al 311-825-3494, 311-825-3494, LP Impocar, donde también puede conseguir el SOAT para su vehículo. Solamente se necesita la placa para que le saquen el SOAT de su vehículo en muy poco tiempo. LP Impocar. Estas reacciones terminamos lo que fue esta jornada, siendo las 12 de la noche. Nos vamos de acá
cerrando las puertas del Estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga consiguió la victoria. Ahora vienen dos partidos importantes para el conjunto Leopardo, uno por Liga, otro por Copa, los dos en la ciudad de Bogotá. El primero será contra la Equidad Seguro a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de Techo, y el siguiente partido será por Copa Betplay Di Mayor, donde Atlético Bucaramanga deberá medirse ante Millonarios. Sí, señores, Millonarios Fútbol Club será el próximo rival del cuadro Atlético Bucaramanga en la Copa Betplay, día primero, martes primero de octubre, mientras que el conjunto Atlético Bucaramanga por Liga se medirá ante la Equidad Seguro. Recuerden que somos 100% Leopardo, el programa de hinchas para hinchas, y estamos acá para llevarle todas las incidencias de lo que son las reacciones, cómo se viven y cómo terminan cada uno de los compromisos del cuadro Atlético Bucaramanga. No olvide, amigos, darle like a este video, compartirlo y también estar pendiente de todas las fotos que subimos ahí en la página de 100% Leopardo, el programa de hinchas